bola. Dale tu cuerpo alegría, Macarena. Macarena. ¡Ay! Ciérrate la puerta, Centenillo, que voy a grabar. A ver si te vamos a pillar en paños menores. Se va a duchar. Le estaba diciendo yo a Alex que se le habían pegado un poco las sábanas, pero en realidad se me han pegado también a mí porque he amanecido hace escasamente 25 minutos. Ayer no me acosté tarde, bueno, quizá un poco más tarde de lo habitual, porque estuve editando el vídeo que os grabé ayer y no sé qué voy a hacer, ¿eh? No sé si voy a publicar uno que tengo ya agendado de una colaboración. Creo que no voy a poder publicarlo porque me falta matizar algunas cosas, o el que os grabé ayer, pero ya voy a la carrera, para variar. Entonces, eso, me acabo de despertar, me ha dado tiempo solamente a hacer la cama y prepararme un café. El resto de cosas están por hacer. Y lo que no sé es a qué hora va a subir mi señor padre, porque mi señor padre es sorprendente. Lo mismo se presenta aquí a las 9 y media y estamos sin desayunar. Así que os abro el vlog súper rápido para poneros en contexto por si no habéis visto el anterior. Ayer estuvimos haciendo compras en IKEA y el Leroy Merlin y tenemos varias tareas para hacer hoy. La primera de ellas, bueno, no sé si la primera, pero quizá la más prioritaria. Ayer se me rompió la cinta de andar, no sé qué pasa. Creo que es un problema del sistema de alimentación, porque tiene un interruptor a mano derecha que hace clac, 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 y ha dejado de hacer clac, se ha quedado como loco, como que baila. Entonces creo que la cinta no tiene ningún problema, porque hasta ayer estaba funcionando perfectamente, pero se ha debido de soltar algo ahí. Y yo utilizo la cinta todos los días, así que le he dicho a mi padre: papá, porfa, míramela, y si tiene arreglo, ok, y si no, pues bueno, pues ya veré lo que hago. Luego, tenemos que solucionar lo de la cisterna, que eso está en lo último de mi lista de prioridades. Ya le he dicho, tengo otro baño, papá, y hay otras tareas mucho más urgentes. Si nos da tiempo, ok, y si no, pues para el fin de semana que viene. Porque lo primero que quiero hacer es colocar el sillón nuevo. Y para eso hay que bajar el antiguo y hacer varios viajes al trastero, porque primero tendremos que bajar todos los cojines que se desmontan y luego lo que es la estructura del sillón. Y a ver cómo narices metemos eso en el trastero, que esa es otra. Cuando consigamos hacer check a esta tarea, me queda por colocar los cuadros alrededor del sillón, que para mí eso también es prioritario, porque me va a dar un poco una idea de dónde colocar finalmente el aparador. Casi al 95% que lo voy a poner en la pared de según entras a la izquierda, donde abate la puerta. Pero quiero ver todos los cuadros puestos para ver dónde puedo colocar la mesa del comedor, si la puedo echar un poco más hacia el sofá, si la puedo traer un poco más hacia la puerta. Entonces para mí eso también es prioritario hoy. Y luego me gustaría subir la barra de las cortinas, que está, como sabéis, de aquella manera. Y no sé si se me olvida alguna tarea más, porque lo de los muebles no lo voy a hacer este fin de semana, os lo decía. Lo de los muebles, ya tranquilamente, el fin de semana que viene los armaré y me pondré a pintarlos con la pintura a la tiza que compré ayer en el Leroy Merlin. Esta mesa ahora queda como el puto culo, pero bueno.
Hostia, ya podéis tener cuidado con esto. Ya, joder, lo que es enorme de aquí. Sí. Hostia. ¿Te has mojado tirarlo por ahí fuera? Esto es mejor quemarlo. Hacer una chasca y quemarlo. A ver, vamos a una cosa, si entró por aquí, tiene que salir, o sea, lo mismo que... Lo mismo que entra, sale, lo mismo que sube, baja. Ahí está. Y yo colocando la mesa... Y va a tener que ir andando, con el ascensor. Tú andando, tiene como a meter eso en el ascensor. Hombre, el otro le metimos en el ascensor, ¿eh? ¡Sube, va! El que quitamos de aquí. ¿Pero era igual que este? Un pelín más pequeño, pero... ¡Un pelín! Pero, ¿un pelín? Pero esto hay que bajarlo primero. ¿Y esto no sale? Esto tendría que tener una cremallera. Me está volviendo loca y... No, pero eso es la funda, papá. Coño, pero todo esto es bulto. Ah. ¿Claro? No, pero si el que va sin cuerdas es este. Ya, ya, pero es bulto al fin y al cabo. Todo el bulto que le quiten mejor. Bulto sospechoso es. Y luego ya te lo vuelvan a poner. Claro, mira. Si no lo puedes quitar, bájalo, si así no abulta, papá. Esto tendría que salir. Ya, pero a lo mejor está metido de alguna manera en... Están los lerdos y luego estamos nosotros. De verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad. ¿Sabes lo que pasa? Que esto es como los libros esos que has traído. ¿Y cómo lo has hecho? Porque yo no lo saco, me voy a romper una uña, ya me roto dos uñas. Ahora viene cuando la matan. ¡Qué vaca! Madre mía, papá, te recuerdo que tenemos que bajar la mesa de centro. De momento no, pero en su momento habrá que bajarla. Y la estructura de la cama, sí, claro. Acabo de encenderla. Joder, ya estás en plan hater, ¿eh? Joder, macho. ¿Por qué tú no nombras nada? Madre mía. Estudia la operación. Eso es una estantería. Warhol de Ikea. Muy mona. Oye, trae los cojines. ¿Voy trayendo los cojines? Sí, los metemos aquí. Pues están allí, los he dejado. Papá, ten cuidado, que aquí hay cosas de valor. Esto es lo que se llama jugar al Tetris. Madre mía. Bueno, aquí nos cabe la mesa, ¿no? Hombre, claro, que coge, si no, la hacemos sitio. La ponemos por ahí arriba también. Hacemos un agujero en el techo y se la ponemos al vecino. Ahora vamos a cerrar. Espérate, papá. Estas situaciones son las que te cagas en la puta, pero luego las recuerdas y son muy graciosas. Sí, vamos, me estoy riendo de una manera que no veas. Mira lo que le ha pasado. Se le ha caído el teléfono ahí detrás. Papá, madre mía, ahora tiene que quitar, tócalo, claro. Espérate, que voy a posicionar por aquí el trípode. Qué interesante la jornada de hoy. ¿Cómo empezamos? Ha empezado por todo lo alto, papá. A ver, lo bueno es que vamos a descubrir una. Vamos a descubrir una fauna aquí abajo. Papá, no me jodas el zócalo, que está nuevo. Alumbra, apunta, apunta. ¿Dónde está? ¡Hostia, chaval! ¡Madre mía, Mother Mine! ¡It's incredible! Yo es que ya soy políglota. ¿Qué es? No, eso es papel higiénico. ¿Pero esto es papel higiénico? ¿Es chichinabo? Papá, ¿ya está hater? Estás muy hater, papá, ¿eh? Es que... A ver, vamos a una cosa. Yo no por nada, pero... Pues simply, claro. Porque pues para limpiarse el culo, ¿qué quieres? Para comprar hay que hacer así. Y se ve el tamaño del... Tutorial de cómo debemos comprar papel higiénico va de Juan Carlos Carballo. A ver, ¿qué va a hacer? Entonces, secarse. Vale, vale. Está apurado este hombre. A ver, que voy a coger la mierda esta.
Madre mía, vas a contraer la viruela del mono. Ahora, mira, es como, ¿tú has visto lo de la momia y eso, la película de la momia? ¿Eh? ¡Ah, qué asco, colega! Madre mía. Madre mía, es que... Mira, estoy... ya tienes para el adorno de Halloween. Estoy alterado. ¿Estás alterado? Sí, ya... Estoy alterado, de normal me sube la pulsación. De normal tengo la pulsación en las 55, ahora las tengo a 70. Empecé a ver si te va a dar una taquicardia. Bueno, mientras dejamos a Feliz Rodríguez la Fuente haciendo de la cocina, voy a colocar la mesa en su posición medio definitiva. El punto de luz lo vamos a tener que mover, papá. Para ver cuánto sitio me queda para el aparador en esa zona. A ver, la mesa va a quedar bastante pegadita aquí a lo que es la pared. Pero mientras tengamos sitio para sentarnos y no pegar ahí, va todo bien. Lo que ocurre es que yo creo que cuando compre las sillas en un futuro, espero no muy lejano porque las sillas también son súper caras, colocar 5. Y entonces, pues dos me van a quedar bastante pegadas ahí. Pero yo creo que esta posición está bien. De momento las voy a colocar en cruz. Y aquí queda bastante paso. No sé si traerla un poco más para acá. Porque tampoco sé... Claro, es que ahora tengo otro dilema. Yo soy la mujer de los dilemas. Quité la cinta de la pared de la puerta para colocar el mueble Ibar. Y ahora he colocado la cinta a mano derecha del sofá. Evidentemente la cinta no la quiero dejar ahí, porque no pinta nada a mano derecha del sofá. Pero ¿qué hago con la cinta? ¿Dónde pongo la cinta? Es que esa es otra. Yo es que no sé. La saco a la terraza, papá, ¿qué hago con la cinta? En el trastero no coge. En el trastero no cabe, ¿no? La puedo tirar para encima. No, es que yo, a ver, yo la cinta la utilizo, la uso todos los días, entonces necesito buscar una ubicación para la cinta. Escucha, ¿alquilas el al de abajo? ¿Al que tiene el... ¿Cómo se llama eso? ¿Un gimnasio? Se la alquilo. La alquilo la parcela, ¿no? Oye, déjame la cinta aquí. La pones ahí y le dices, mira, me cobras 5 euros por tenerla aquí. Claro, lo que tú digas, ya está, apañado. No sé lo que voy a hacer con la cinta. De momento lo que sí que he hecho es centrar el sofá justamente con el mueble, el futuro mueble de la tele, y me cabe la cinta perfecta. Es importante poner el sofá en su posición definitiva, porque ahora cuando coloquemos los marcos, evidentemente abrazan el sofá, y el sofá, como digo, tiene que estar en su posición definitiva. Luego no puedo andar moviéndolo para un lado y para otro porque se me descojona la composición de los cuadros. ¿Dónde vas? Ah, que viene a operar la cinta. Ya terminó una cosa, que luego operan otra. Ha pasado en cuestión de media hora de chatarrero a fontanero y ahora electricista. Aquí viene Elizabeth con la casa de Ferrer en coche. Que no es Elizabeth, es Elizabeth. Bueno, que para mí es Elizabeth, ya está. Se me han descojonado. ¿Qué ha pasado aquí? Ay, Dios mío. Porque los habrá volcado. Claro, los he volcado, poti poti. Ahora me vengo detrás de la cámara para explicaros mientras opera el electricista. Ahora mismo el sofá está centrado con el futuro mueble de la televisión, con la mocheta que tengo justamente en la pared enfrente, ¿vale? Entonces, la composición de cuadros viene aquí, abrazando el sofá a mano izquierda, y ahí pues mi idea es colocar una planta, colocar, yo qué sé, una lámpara. También, papá, esa cinta se pliega si le quitamos los cuernos. ¿Esto? Sí, si le quitamos los cuernos se pliega. Y entonces así la puedo bajar. Y en el peor de los casos, meterla debajo de algo. Debajo no sé de qué, pero. O de pie detrás de la puerta, no lo sé. Ahora pensamos.
Llamadme maniática si queréis, florecillas, pero creo que este cuadro le voy a mover un pelín para allá, para luego, en cuanto mi padre levante el culo, echar el sillón hacia la derecha y que queden un poquito más agrupados. La idea es que quede esta holgura también entre estos dos verticales y luego poner ese de ahí a la misma distancia. Actualización de las 12:30, casi la 1, no sé qué hora será porque no llevo reloj, pero es súper y media, las 12:30, pero es súper tarde. Tengo por ahí al electricista frustrado porque a pesar de invertir 5 minutos, solamente 5 minutos de su vida en intentar arreglar la cinta, ha sido un fracaso. Creo que hay que comprar un interruptor. Casi se queda pegado ahí hasta 3 veces consecutivas, pero él es masoca. Papá, déjalo que vamos a tener una desgracia. No pasa nada, hija, está todo controlado. ¡Pum! Los pelos de punta. No pasa nada, menos mal que se te difumina la cara, te hemos censurado y no se te ve. Él está nervioso porque quiere arreglarme lo de la cisterna, pero yo ya le he dicho que eso no es prioritario en mi vida. Para él sí lo es, porque no entiende cómo algo funcional puede estar por detrás de algo meramente estético, pero a mí me perturba más la vida y la existencia que esta barra de cortinas esté torcida. Con lo cual, lo de la cisterna, papá, lo abortamos, tendrá que esperar. La semana que viene será otro fin de semana más en tu vida para desarrollar tus actividades psicocognitivas. Pero mal que nos lo tomamos así. Y ahora vamos a solventar esto. Que no sé, papá, a mí me da la sensación de que esta barra, además de estar mal instalada porque los soportes están uno más arriba que otro, me da la sensación de que la barra está torcida, que está combada. Está amorfa. Está amorfa. O sea, un desafío más en la jornada de hoy. Escucha, es un pedido de... Es regulable eso. Es regulable. Creo es que sí. Esto es eterno. Esto es una mierda. A ver, el hater. A ver. Ahora, sujeta. ¿Pero le quito la cortina? Claro. Pero la cortina luego hay que presentarla para ver el largo. Claro. Pero ahora se la quito. Ahora quitamos la cortina. Ahora quitamos cortina. Vamos a quitar la cortina. Vale, hater. Un segundo, hater. ¡Hater! ¡No me tires la cortina! ¡Estruendo, hater! Creía que lo había cogido. Esto está recto, ¿eh? ¿Eh? ¡Oy, que me desmonta el chiringuito! Papá, que no se te caiga la cortina al suelo. O sea, la barra para allá. Que empalas a uno, tú. Está recto esto. Y eso se puede recoger, ¿verdad? O sea, este palo es extensible. Quiero decir, que se mete más para adentro. Sí. Vale, que no lo quiero tan largo. Claro, menos mal que se ponen fácil. Claro, eso. Y esto se cierra la barra un huevo, ¿no? Se hace liliputiense. Es teleférica, ¿eh? Teleférica, sí. Se me va por el otro lado. O sea, oye, se me ha metido mucho. Teleférica, ¿eh? Es teleférica. No es telescópica, no. Es teleférica. Te hemos entendido, Poti. No hay ningún problema. ¿Estás apuntando al espejo? ¿Eh? Ah, bueno, es que, tío, es que no tienes ni idea, Poti. Toma. No. ¿Vas a poder? ¿A las dos a la vez? Pues sí, claro. ¿Como bola de dragón? Ahí está. Y ahora tiramos. Lo que te decía es eso, papá. Que ves que esta no tiene el piquito hacia arriba. El piquito a la costura. Ah. Que no le sube. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando traigo la otra, mira. Y es que a lo mejor yo estoy siendo demasiado dramática, como siempre, ¿sabes? Que a mí el drama me encanta. Ay, que yo soy intensa. Intensa para lo bueno e intensa para lo malo. Cuando me gusta una cosa, me gusta mucho. Y cuando no me gusta, no me gusta nada. ¿Es tan dramático? Ya. Esa cara ya me la sé yo. Esa cara es de eres una puñetera exagerada, hija. Claro, queda muy arrugado por lo que te estoy diciendo, porque están todas en la misma barra. Pero, efectivamente, vale. Pero, y yo la pregunta. ¿Y tienes que poner las cuatro?
Porque quite una. Claro. Vale. Que sí. A lo mejor. A lo mejor es que yo soy mucho de rizar el rizo. Puede que mi señor padre tenga razón. A ver, formulo la pregunta. ¿Lo veis tan dramático que quede la costura por encima de la cortina en la que es un poco más tupida y que luego en el tramo central vaya lecherera o al trípode no se vea esa costura? ¿O realmente no tiene tanta importancia? Bueno, la hemos subido, la hemos nivelado, ahora mismo está con la holgurilla mínima al suelo y haciendo caso también al especialista en cortinas. He vuelto a ascender de nuevo. Hemos quitado uno de los paneles porque me decía que quedaba como muy apiñado al tener solamente una barra. Entonces, lo dejo así, con un panel tal y como está, colocando unos terminales bonitos. ¿Meteríais dos barras y colocaríais los dos paneles? ¿Dejaríais solamente el visillo sin las cortinas opacas? ¿Qué hacemos, Florecillas? ¿Tú qué votas, Poti? Así, Poti vota con... Sencillo. Bueno, pues os escucho. Os he colocado en el fregadero, pero además literalmente porque he metido el trípode dentro. He estado grabando un montón de clips mega largos esta mañana porque se me ha ido la olla y se me olvidaba cortar la grabación y tengo como clips de 10-15 minutos y se ha fumado la batería porque grabo en 4K, así que os he enchufado al enchufe que tengo al lado de la cafetera. Y aquí os he colocado Florecillas, espero que de un momento a otro esto no haga pum, porque está poco estable, la verdad. Son las 3 de la tarde y entra un sol maravilloso, bueno, un sol no, una luz maravillosa en la cocina. Sol no, porque el sol nunca me da de lleno en esta ventana. Ahora mismo el sol está en todo lo alto, entra por el patio de luces, da en la fachada que yo tengo enfrente, la fachada sur, pero refleja bastante y hay bastante buena luz ahora mismo. Es el único momento del día en el que la cocina se ve luminosa. Esta mañana, como os he comentado, se me han pegado mucho las sábanas. Me he levantado bastante tarde y no me ha dado tiempo a hacer nada de nada de nada del batch cooking, con lo cual lo tengo que hacer todo ahora. Menos mal que soy yo sola y la verdad es que soy bastante ágil con esta tarea. Me voy a poner manos a la obra lo primero con las tortitas de calabaza, que por cierto hace ya como 3 o 4 semanas que no me las preparo. Las compartí hace 3 o 4 semanas, las he compartido muchas veces y cada vez que os las he enseñado por aquí, pues me habéis pedido la receta. Sí que es cierto que en algún vídeo, creo recordar que en la descripción os dejé las cantidades y demás, pero nunca os la he compartido aquí como tal, ¿no? Entonces, tengo un pequeño hándicap, que es que no tengo peso y ahora lo estoy haciendo un poco a ojímetro, pero recuperaré la receta y os la dejaré escrita en la cajita de descripción con las cantidades exactas. El primer ingrediente que vamos a utilizar, que es un ingrediente húmedo, es clara de huevo. Yo normalmente hago las tortitas con huevo entero. Normalmente utilizo 2 o 3 huevos en función de para cuántos días haga las tortitas y luego le añado un chorrito de claras. Pero ayer se me olvidó comprar huevos, solamente tengo 2 huevos en la nevera y no los voy a gastar para hacer las tortitas. Con lo cual voy a hacerlas únicamente con claras, van a quedar menos jugosas, ¿vale? Porque la yema es rica en grasa y le aporta mucha jugosidad a la masa. El otro ingrediente que voy a utilizar, y que ya no es ingrediente húmedo sino seco, son copos de avena.
Yo los trituro directamente en la masa, ¿vale? Podéis utilizar también harina de avena, pero los copos son más baratos. Yo los pido en este formato, que los pido a Porridge. Los pido a Procis para hacer porridge y así tengo copos para hacer porridge. Y si quiero hacer tortitas o gofres o un pastel o lo que sea, directamente trituro los copos, que me sirven igualmente. Y el tercer ingrediente clave en esta receta, aunque no en este sabor, ¿vale? Lo compré para probarlo, está muy rico, pero no es lo mismo que la de sabor espéculos o la de sabor palomitas caramelizadas. Para mí, esos dos sabores, tanto espéculos como palomitas caramelizadas, son top, 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 top. La de peanut butter está buena, pero para nada la cambio con esos dos sabores, ¿vale? ¿Por qué esta proteína? Porque es proteína vegetal. La consistencia de la proteína vegetal es mucho más espesa, mucho más densa que la proteína whey, ¿vale? Por eso, para hacer estas tortitas y para hacer gofres, muchas veces con mi receta, en lugar de utilizar esta proteína, utilizáis whey y os queda la masa mucho más líquida. Es por eso, ¿vale? Es porque esta proteína absorbe mucho líquido y queda la masa como muy, muy esponjosa. Y por supuesto, florecillas, que se me va la olla. Si vamos a hacer tortitas de calabaza, pues habrá que tener calabaza asada. A veces la he comprado de estas que venden en lata, en puré, y queda muy rica, pero las latas de puré de calabaza son carísimas, así que lo que hago es la aso en el air fryer y la trituro directamente. Voy a poner el trípode enchufando a el bol para que veáis un poco las cantidades, aunque como os acabo de decir, no tengo báscula aquí y lo voy a hacer un poco a ojímetro. Pero, insisto, en la cajita de descripción del vídeo os dejo todo de manera exhaustiva, detallada y con todas las cantidades exactas para que os queden las pancakes buenísimas. Lo primero que vamos a hacer es echar las claras de huevo. Insisto de nuevo, florecilla, sé que soy muy pesada, pero yo las cantidades son a ojo, ¿vale? Las he hecho tantas veces que más o menos tengo una referencia de lo que utilizo y además como también empleo siempre el mismo recipiente, pues eso. Después, copos de avena. Luego, además, se puede corregir, ¿vale? O sea que si nos queda la masa muy espesa podemos echar más clara o incluso agua, y si nos queda la masa muy líquida pues podemos echar más copos. De calabaza, pues, a ver, como 4 o 5 daditos, una cosa así, que no se chupe los dedos después de echar la calabaza, es que no es cocinero. Y luego cacitos, normalmente pues suelo utilizar 3, pero ya os digo que luego esto se puede corregir, ¿vale? Lo suyo es tener un bol más grande, porque ahora veréis la que voy a formar. Evidentemente, a ver, te enchufo aquí con la batidora, porque tengo un bol muy pequeñito y ahora cuando quiero batir pues lío la más grande, pero bueno, vamos a intentarlo despacito y con buena letra. Sí, cuando yo os decía que tenía bien cogidas las cantidades, no he tenido que rectificar absolutamente nada, florecillas. Para que tengáis una referencia, ¿vale? Así más o menos tiene que quedar la textura. Es una textura homogénea, no demasiado líquida, tampoco demasiado densa, que cuando la echéis en la sartén o en la plancha, por su propio peso se extienda, ¿vale? Y se forme el pancake. A veces, el pancake, la tortita, a veces yo la he dejado demasiado espesa y lo que he hecho ha sido aplastarla una vez la echaba en la plancha, ¿vale? Pero bueno, para que tengáis una referencia, como digo. Yo las cocino en plancha, ya me la habéis visto un montón de veces. Esta es de la marca Amazon Chef. He hecho un poquito de aceite en spray en las dos planchas. Os recuerdo que son intercambiables, ¿vale? También tienen para hacer gofres, y si esta la dais la vuelta se convierte en parrilla. Yo la tengo desde hace un montón de tiempo y la verdad que estoy súper contenta con ella. Y ahora, pues como os decía, lo que voy haciendo es echar 2 o 3 cucharadas de la masa
por tortita y listo. Veis que como es bastante fluida la masa, por sí sola se reparte, ¿vale? Formando la tortita. Lo que os decía antes es que si por casualidad si os queda un poquito densa, pues no pasa nada, porque lo que podéis hacer es dar así golpecitos y aplastarla, no hay ningún problema, ¿eh? Y bueno, es un desayuno, una merienda que se conserva muy bien en nevera, de hecho incluso podéis congelarlas una vez hechas, yo lo he hecho en más de una ocasión y descongelan muy bien, ¿eh? Y bueno, pues tenéis aquí un, como digo, un desayuno, una merienda súper fácil y que luego pues solamente tenéis que sacar de la nevera y calentar un pelín o directamente frías, ¿eh? Yo muchas veces le pongo yogur y fruta por encima y ya está. Es verdad que en invierno sí que me apetece templarlas un pelín. Et voilà, aquí tenéis el resultado. En función un poco del hambre que tengáis, salen del orden de 15-16 tortitas. Yo tengo como para 3 o 4 días, ¿vale? Como os he dicho, dejáis enfriar y luego podéis refrigerar o congelar, lo que prefiráis.